Durante un evento conmemorativo en compañía de quienes han participado y han apoyado al comedor Santa Teresa de Calcuta, se celebraron 2 años de su inicio, entregando comida a quienes más lo necesitan, proyecto que arrancó con la llegada de la pandemia y que hasta ahora, a decir de Enrique Flores, párroco de la Iglesia Sagrado Corazón, sigue su curso, otorgando este beneficio a los cozumeleños. Que hoy en este día, con mucho gozo y alegría, estamos festejando 2 años de haber iniciado el comedor Santa Teresa de Calcuta, que ojalá siga adelante, porque pobres siempre vamos a tener, dice Jesucristo. De tal manera que este evento rompa, por así decir, estos 2 años de carestía y ojalá que poco a poquito nos vayamos ya empatando con la sociedad, de tal forma que no haya tanta pobreza e indigencia, pero aunque digamos que no, siempre va a haber. Hemos iniciado o iniciamos hace 2 años con 120 comidas, llegamos a dar más de 1.500 al día en los diversos lugares del comedor Santa Teresa de Calcuta, y ahora 300 comidas aproximadamente, que gracias a Dios hemos dado de comer y ningún día nos ha faltado darles a esas pobres gentes, que en más de alguna ocasión lo sé de primera mano, que alguna persona se quitó la vida por no tener que dar de comer a sus hijos y a su familia. Por eso, para mí es un evento muy grande el que Dios nuestro Señor nos esté ayudando. Dijo, la intención de ampliar este comedor existe. Asimismo comentó, se espera que con el apoyo pueda crecer y funcionar muchos años más. Yo quisiera llevarme el comedor a un lugar más amplio, que ojalá Dios me dé el terreno y el lugar. Y segundo, el comedor este yo quiero que continúe, sea de una manera, sea de otra. En Playa del Carmen hay un compañero que lleva 15 o 12 años de haber iniciado un comedor, y de igual manera está dando de comer. O sea que si yo llevo 2 y ellos llevan 15, por lo menos, entonces creo que sí se puede.